Bien, gracias. Querida mamá, ¿cómo pasó el Día de la Bandera? Muy bien. Estaba escuchando la historia, pero a mí la historia nos representa porque nos abre, nos identifica de, lo que, de dónde surgimos y demás. Pero a mí me interesa mucho el hoy, me interesa mucho el hoy. Y hoy me propuse caminar las calles de nuestra ciudad. De las 9 de la mañana recién llegó. Y entonces vi de nuestra ciudad, de algunos pueblos alrededor, y lo que encontré que realmente se ha perdido el espíritu patriótico, de eso que contaba la historiadora recién acá. Banderas hay algunas que otras. ¿Y cuál es lo que se dice? Que son caras. Ah, que son caras. Caras. O sea, embanderar una casa está caro hoy. Está caro, claro. Mirá, entonces, eso es lo que impide que a lo mejor pongamos todos, yo primera, de poner en el balcón una bandera. Pero eso es lo que vemos en este mundo, el sistema mundo, y una apatía en cuanto a todo lo que es patria, lo que es eso, aquellos que comenzaron nuestra nación con esfuerzo, con dedicación, y también con pasión, ¿no? Yo creo que se ha perdido la pasión por la nación en sí, por lo que eso significa. Por la gente. Por el proyecto común. Claro. Porque hay el drama de los egoísmos, del interés partidista. Uh-huh. Si a mi sector favorece, sí. Si no, no estoy dispuesto al sacrificio, a la idea de favorecer al otro en alguna manera. Y sin eso no hay nación posible. No hay nación. Por eso es que me interesa mucho ver el hoy, las generaciones actuales, las generaciones futuras. Es importantísimo. Y estuve un momento en el Monumento a la Bandera. Ah, ¿pasaste por el monumento? Mucha gente había hoy. A todos lados, fui a todos lados porque me interesó hacer una recorrida. Ver. Está hablando de la ciudad de Rosario, le digo a los amigos que nos están mirando. Y vi algunos programas porteños. Estamos en Rosario, ¿eh? Vi algunos programas de Buenos Aires, ajá, no sé, en algunos otros lugares, alguna otra provincia, y me gustaría que quizás podríamos, si alguno quiere hablar y contarnos un poco, pero poco de lo que es lo patriótico, mucha comida. La comida sí. ¿No? La comida siempre está presente, pero esa cosa patriota no se ve. Entonces, yo me remití realmente al reino de los cielos y digo, si esto que vemos se desdibuja de tal manera, ¿cómo quedan los corazones de la humanidad, el reino de Dios, la patria celestial? Mm. Entonces me quedó un gran interrogante que quizás algunos me puedan hacer un análisis del tema o responder en... Me interesaría escuchar un análisis exhaustivo del tema actual, no tanto de la historia como del tema actual. Porque para este tiempo siempre encontramos historiadores que nos sitúan en qué tiempo comenzó... Se inauguró el tema de la bandera. Hoy escuchaba una entrevista al que fue presidente de Uruguay, al Pepe Mujica. Bueno, extraordinario. Claro, Pepe Mujica, extraordinario. Hablando sobre algunas cosas, entre ellas decía, la vida es hacia adelante, esto que vos estás planteando. Bueno, la historia es una referencia muy importante porque nos trajo hasta por aquí. Por supuesto, la identidad. Tiene que ver con por la identidad. Lo que somos en alguna medida, pero nuestro desafío es el aquí y hacia lo que viene. Creo que lo planteas muy bien. Digo, es también nuestro desafío, qué lugar tengo que ocupar en esta Argentina de hoy. Claro, qué patria queremos. Qué desafío y qué quiero, ¿no? ¿Qué patria queremos? Las nuevas generaciones.
tienen idea de patria y si tienen idea de qué patria quieren. Hay mucha incertidumbre. Yo que he estado pensando mucho en estas cosas, en lo que llevamos con nosotros, en lo que nos mantiene. Y cómo encontrarnos a nosotros como nación. Y qué herramientas tenemos hoy para mirar hacia adelante como nación. ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas políticas? ¿Qué herramientas sociales? ¿Qué herramientas tenemos hacia adelante? ¿Qué herramientas? Y entonces me crea una grandes interrogantes. Por lo tanto, me crea grandes interrogantes a las generaciones que vienen con respecto al conocimiento de la patria celestial. Porque estamos aquí en ese sentido. En ese caminar hacia allá. Claro. Sí. Claro. La pastora dice, bueno, si yo no tengo mínimamente una identidad también como nación, ¿podré identificarme con esa patria celestial, con ese reino de los cielos? Si yo no tengo la idea también de la pertenencia, de la necesidad de compartir, claro, y de dar y de ser parte de una unidad que abarque a todos, que incluya a todos. Uno de los problemas que está viviendo la Argentina y por los cuales hoy estamos también aquí, yo sé que hay mucha gente mirándonos en este momento, así lo dice la transmisión que tenemos, que está muy inquieta. Recién compartí un proverbio, sí, sí, que tiene que ver con lo que le pasa a las naciones cuando abandonan a Dios. Claro, claro. ¿Qué pasa con una nación, claro, que le da la espalda a Dios? Ah, sí. Y la verdad que el pecado, dice Proverbios, es afrenta a la nación. A la nación. Claro. Por lo tanto, creo que uno de los problemas serios que hemos padecido es el pecado. Y estamos viendo las consecuencias. Uno dice, ¿por qué tanta violencia? Porque uno de los temas de oración, que ya mismo vamos a hacer la primera oración, está vinculado con esa sensación permanente de estamos sin que alguien que me proteja. Vivimos como a la intemperie, en que cualquier momento todo se nos viene encima, porque vivimos bajo la amenaza constante de la inseguridad, el delito. Exacto. Yo creo que una de las herramientas fundamentales para una sociedad que la creó Dios es la familia. Mm. Y la familia está en un gran descrédito. Claro. Y eso denigra una nación. La ausencia de la ausencia familias. De familia. El Evangelio está. Por eso cumplimos un rol trascendente, vital en estos días. Porque somos tal vez el último refugio moral de esta nación. Exacto. Donde la que hace el equilibrio, la que hace a la moral de una nación un montón de claro, cosas. Claro, que frena la maldad. De alguna manera es una resistencia a la maldad. La justicia engrandece la nación. Es un problema cuando a lo bueno se le llama malo, cuando se premia la maldad, cuando no se le da lo que merece la maldad, que merece el castigo, obviamente. La justicia, la encargada de poner en equilibrio, la justicia engrandece a la nación. Pero cuando la justicia no se respeta, cuando el pecado es puesto en el centro, es una verdadera afrenta. Vamos en este tramo a orar por la paz. Yo quiero convocar a todos los creyentes cristianos que pisan nuestro suelo argentino, que ahora piensen en su ciudad, en su barrio, que pongan en esta oración que vamos a hacer, que vamos a levantar, que pongan en su corazón esta tierra que amamos. Y en esta oración que hacemos, vamos a orar por la. No hay paz si no hay justicia. No hay paz si no hay familia, si no se recompone el tejido, el entramado familiar que sostiene y que hace posible el funcionamiento y el desarrollo de una nación. Vamos a orar ahora
Tal vez en su propia casa no hay paz. Cuando pensamos en la paz, pastora, sí, hay alguien que prometió darnos paz. Amén. Por eso yo creo que vamos a hablar varias cosas en este programa, entre ellos la responsabilidad cívica a la hora de elegir quiénes nos gobiernan. Y ahí podemos, perdón, saber en qué clase de mundo queremos vivir. ¿Qué queremos? Claro. Y si una nación decide voluntariamente darle la espalda a Dios, está, mamá dice, no sé a dónde vamos a ir a parar. Pero podemos hacer la diferencia. Puede ser este el tiempo donde podamos torcer de alguna manera esta historia, uh-huh, y decir, bueno, vamos a respetar a Dios. Uh-huh. Vamos, el que gobierna nuestra patria debiera, por lo menos desde, primeramente desde su discurso, como mínimo, como mínimo, que los diga, que quiere o pretende tener a Dios en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Pero segundo, en su vida, en sus actos, ¿no? En lo que ha manifestado. Jesús dijo esta frase maravillosa, no solamente para nuestra nación, sino para su propia vida, para el que lo quiera recibir. Mi paz os dejo. Él tiene una paz, no es cualquier paz, es la de Dios. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo no tiene paz. Lejos de Dios hay distracción, hay tal vez, bueno, algún acuerdo provisorio, alguna tensa calma, pero no hay paz, no hay paz. Por eso, esta primera oración, vamos a orar por la paz que Cristo va a poner en los corazones de los que ahora invocan su nombre y lo reciben. ¿Vamos a orar por nuestra patria? Sí, vamos a orar por la paz de nuestra nación. La pastora Mabel nos guía en este espacio de oración. Todos oramos. Gracias, amigos, por estar ahí. Ahora Mile nos va a actualizar un poquito porque son muchísimos los mensajes, gracias a Dios, que están llegando, pero porque hay mucho interés en esto. Nos duele la Argentina, ¿cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos va a doler tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta violencia, tanto pecado? Nos duele, nos duele. Nuestro desafío es hablar de Cristo, porque es el único que puede traer la paz, el único que puede traer la paz. La pastora Mabel nos guía en esta oración. Oramos entonces por la paz de nuestra nación. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la da. Pero cuando alzamos nuestra mirada al cielo, y es lo que estamos haciendo aquí, confiamos, porque la fe es esa esencia, esa pequeña semilla, dice, pero que puede conformar algo muy grande. Y en esa fe estamos. Padre, oramos en la comunión de los santos. Oramos, querido Dios, por la paz de nuestra nación, por la paz del mundo oramos, pero especialmente por la paz de nuestra nación. Trae acuerdos, Señor. Trae, Señor, esa paz de lo alto, que solo tú lo puedes dar, Señor. Creemos en ti, que tú puedes abrir, sí, los cielos y derramar de esta paz sobre nuestra nación. Lo rogamos, Señor. Haz lo posible. Sí, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Echamos fuera toda perturbación que opere en nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús establecemos tu paz en esta comunión de los santos. Establecemos tu paz en cada rincón de esta nación querida y amada, la República Argentina. Oramos, querido Dios, trae paz a Dios, nuestra nación. Trae paz en el nombre de Jesús. Dios. Amén, Señor. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Uy, la paz de Dios.